Hey, soy Mr.Crono10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy, gente, es un día muy especial. Día 12 de enero de 2023 ha vuelto a salir la bala en la tienda. Como podéis ver, tenemos por aquí el lote del gato y la bala. Podemos comprarlos los dos juntos o por separado. Y me preguntaréis, ¿cuánto cuesta cada una? Porque básicamente yo tengo las dos ya compradas desde hace mucho tiempo. Pues cada skin vale 800 aluviones y el pack completo del gato y la bala vale 1200. Así que el día de hoy yo creo que haya vuelto la bala es un día muy especial para todos, ya que todo el mundo que no tuviese la skin de la bala, que como ya sabéis es mi skin principal en Fall Guys, vamos a ganar una partida con la bala, pero vamos a hacerlo un poco más especial. Vamos a ver qué tengo por aquí. Ahora vuelvo, gente, ahora vuelvo. Perfecto, ya estoy listo. Esto algo para que me aguante la cabeza. Porque mirad esto, o sea, estoy como metido dentro. Esto algo. Tengo un Pikachu, gente. ¿Creéis que sirve un Pikachu? Si lo meto por aquí, me lo pongo en la cabeza. A ver. Voy a poner un Pikachu en la cabeza, gente, un segundo. A ver, bueno, esto va a ser una troleada bastante grande. ¡Ya está, chat! ¡Increíble! Nada, o sea, me vuelvo loco. Pues ya está, gente, ya podemos jugar, ya podemos hacernos la victoria, ¿no? Y literalmente si gano una partida así, a mí me da algo, vamos. Bueno, gente, vamos a jugar una partida con la bala y vamos a intentar ganarla, ¿vale? Me voy a meter un poco el micro por aquí, por la bala. Y vamos a ello. Gente, dejar un like, que se agradece mucho, suscribiros al canal. Y si compráis aluviones, ¿vale? Poned el código Kerro en la tienda de Fall Guys, ¿eh? En Epic Game. ¡Vamos allá! Bueno, gente, pues empieza la partida, puertas del éxito. La verdad es que estoy más incómodo, imposible. Dios mío, hoy está lleno de bala la partida. ¿Qué es esto? Os lo juro que es imposible jugar con... O sea, estar sentado en la silla con esto, tío, es imposible. No puedo más. Vale, gente, vamos allá. Ojo todo el mundo con la bala, ¿eh? Bueno, hay tres personas con la bala en la partida. Mola, mola, mola. Gente, tenéis que pillaros todos la bala, porque ya sabéis que el día de mi cumpleaños, el día 25 de mayo, el año pasado lo hicimos, este año también lo haremos. Hay que ir todo el mundo con la skin de la bala en todas las partidas. O sea, tenemos que invadir Fall Guys y que todo el mundo lleve la bala. Así que tenéis que comprarla, gente, 100%. Esto por aquí, ¿vale? La primera ronda, perfecto. ¿Soy yo o no hay ninguna bala? ¿Dónde están? Ah, vale, ahí va una. Otra. Van a pasar todas, creo. A ver. Sí, han pasado todas, bien. Bien, bien, bien. Vale, gente, pues primera ronda pasada. Dios mío, es que... Dios, está el Pikachu súper mal puesto. No entiendo nada. Me cago en todo, la verdad. Bueno, da igual, voy a intentar ganar la partida como sea, tío. Vamos a ello, Dios mío. A ver, ahora si está mejor. Quizá ahora está un poco mejor, creo. Nah, no, no, no está mejor. No sé, tío. O sea, es horrible, la verdad. Es como jugar con... No sé, tío. O sea, tengo un Pikachu en la cabeza. Tengo los cascos puestos en la frente. No entiendo nada. Segunda ronda, gente. Carrera en la tundra. Vamos a ver si la pasamos. Espero que gane la partida. Si no, me va a dar algo. Si tengo que jugar más partidas con esto, creo que voy a fallecer, la verdad. Así que espero que dejéis también un like en el vídeo, gente. Se agradecería un montón, la verdad. Molaría que no fuese la única bala que llega a la final. Estaría guay llegar con más balas en la final. Molaría. Esto por aquí. Perfecto. Vamos volando. Flying, madre mía, vamos como una bala, ¿eh? Bueno, dejémoslo ahí el chiste, ¿no? Ahora lo lanzamos por aquí. Perfecto. Vamos volando. Aquí el pro tip este no nos sale, F. Aquí volamos ahora, bien. Perfecto, vamos para la derecha. Porque esto ahora se va, ahí está, perfecto. Vamos por el medio. Corre, corre, corre. Esto por aquí y listo. Vale. Carrera en la tundra, gente. También primera posición. Ahí estamos. Vamos a ver cuántas balas pasan. Vamos a ver si encontramos alguna. Ahí tenemos una. Uf, tenemos una muy atrás, ¿eh? Vamos a ir con esta bala. A ver si tiene suerte. Corre, 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 izquierda. Bien, 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 muy bien. Ay, 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 que están todas las balas ahí intentando pasar. ¿Han pasado dos? Ha pasado increíble. Han pasado todas, creo. Hay tres, ¿no? Si no me equivoco, creo. Sí, hay tres balas. Estamos, gente, las cuatro balas todavía vivas. Increíble. La bala representando la partida. Muy bien. Me gusta. Y me quiero quitar esto. ¡Ojo! ¡Lava escaladora! Lava, 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 lava. Lava es bala. Se lo dice muchas veces. O sea, no sé qué me pasa hoy, tío. Soy un payaso, tío. Vale, gente, vamos allá. Tengo el falga y un... O sea, el disfraz un poco de lado. O sea, me va hacia la derecha. No, no sé, es muy raro, tío. Lo tengo puesto muy, muy raro. Corre hasta la meta, ¿vale? Vamos a ver si pasan todas las balas. Somos 28 personas. Vamos a ver si hay alguna ronda más antes de la final para ir menos gente. Bueno, perfecto. Buen bodyblock, la verdad me gusta. Pasamos por aquí, vamos a intentar remontar la partida y quedar primeros. Ese tío va bastante flying.
A ver, perfecto, no me dejan pasar, ahora sí, vamos bien, 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 bien. Tenemos a 4 delante, estos 2 y 2 más. Dame con el palo este, perfecto, hemos avanzado bastante. Esto por aquí, ay, ay, ay. Esto por aquí, ¿va a hacer protip? No hace protip este. No, no me ha salido el protip. F, chat, F el primer puesto. A ver, esto por aquí, perfecto. Quita del medio, esto por aquí. Y... ¿no hay nadie delante? ¿Mía? ¿Puede ser? Me llevo el top 1, ¡me lo llevo! Pero había un tío especteando. No sé si ha llegado alguien antes que yo. No estoy seguro. Bueno, ahora cuando acabe la prueba veremos la medalla. Si es dorada, es top 1. Si es plata, es top 2. Hombre, la verdad es que si alguien ha llegado primero, iba muy rápido, porque cuando he subido aquí a la parte de la rampa no estaba ya. O sea, rollo, ya había pasado. Hay alguien que domina. Si alguien ha pasado antes que yo, domina, la verdad. Vamos a ver. Alguna bala por aquí. ¿Quién hay de bala? Hay una bala por ahí perdida. Creo que ha pasado. Uy, 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 uy. Vale, 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 ha pasado, bien. Creo que ya no hay más balas. No, ya no hay más balas. Va a haber una prueba más 100%. Sí, sí, sí que hay. Vamos, bala, tú puedes. Oye, creo que si pasa esta bala estamos todas, Cuidado, cuidado, vale, chilling. Bien, bien, ya lo tiene, ya está, GG's. Vale, bien, 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 gente, bien. Seguimos. Tío, ¿os imagináis que la final, rollo, aguantamos las 4 balas, las 4 últimas? Nada, me vuelvo loco, la verdad. Oye, podéis pasar ya, si queréis. O sea, no, no van a dar un premio por quedaros ahí agarrando gente. Muy bien, felicidades. 2.20, hay alguien que ha pasado antes que yo. Madre mía, volando, volando, volando. Y las balas han pasado todas, las 3. Han muerto 3, tío, solo, madre mía. A ver, la partida parece bastante... no parecen malos, la verdad. Joder, también te digo, espero ganar, sinceramente, con el disfraz este. Porque jugar más partidas con esto puesto, me puede dar algo, la verdad. Rino no, ay Dios. Buah, es que rinos, tengo amor-odio esta prueba, porque si paso de ronda los buenos, hay mucha probabilidad de que hayan muerto. Buah, y con rueda en medio. La rueda en medio, lo prometo que ahora mismo me parece más difícil que sin la rueda en medio, tío. Porque los rinocerontes se vuelven locos y nunca saben a por quién van, nunca. Buah. Madre mía. Bueno, estaba a punto de morir ya, ¿sabes? Me voy a quedar aquí en medio con todo el mundo. A ver, si me quedo aquí en medio no pasa nada. Si muero, tío, es ya mala suerte, la verdad. Prefiero mil veces hacerme caso que es que no haya la rueda está en medio, ¿eh? Es que los rinos se vuelven locos, tío, aquí en medio, Y en cuanto van dos a por ti, F, ¿sabes? ¿Puede ser que haya muerto una bala? Es posible, ¿eh? Es posible. Hay una bala que no está, no sé dónde está. Ya se están volviendo locos ya los rinos aquí en medio. 20 segundos solo, que no nos vamos. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. No, 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 no. No, 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 no. 9 segundos. Cuidado, cuidado, ese rino. Cuidado, cuidado. Vale, bien. 3, vale, estamos, estamos, gente, estamos. Creo que han habido bastantes bajas de balas, No sé si han muerto uno o dos, pero bastante F, a ver. Una bala menos y otra bala menos. No, quedamos 2 solo. Han muerto 5 personas solo. Oye, esta partida no será infinita, ¿no, gente? O sea, no me habrán puesto aquí la partida más larga de la historia para que juegue con la bala, ¿no? Con el traje de la bala. Tío, me encanta porque tiene una forma mi disfraz por la parte de arriba, por culpa del Pikachu, tío, es súper raro. Es como si acabase en punta la bala, ¿sabes? Muy extraño, la verdad. A ver, cuando grabé la escena del rewind, se veía redondo porque era un globo hinchado. O sea, llevaba un globo en la cabeza encima. No llevaba un Pikachu, ¿sabes? Creo que queda un poco mejor con un globo, sinceramente. Y con un Pikachu. No nos vamos a mentir. Pero bueno, no tengo globos en mi casa, tampoco. ¿Qué pasaremos? ¿13? ¿Quizás somos 20? Pasamos 12. Se eliminan 8 personas, ¿ok? Después de esto, ese era final 100%. Si llevamos 85 rondas, ya jugadas. Vale. Yo creo que esto va a volver para atrás. ¿No vuelve para atrás? Ah, pues no. Bueno, pues no. Ahora sí. Ah, vale. 60, 70, vale. 80, 90 y terminamos. Han pasado 2, 3. Vale, bien, pues nos vamos a la final. Por favor, bala, pasa. Cuento contigo, 79. Pues nada. Soy la única bala representando la partida. El rey bala. Vamos a intentar ganar la partida, gente. Tengo miedo, a ver qué final toca, también te digo. Que no toque una hexagonía, por favor. Es demasiado. Y con 12 personas menos, es muy random. Y con el traje de la bala, seguramente pierdo. O sea, muy fácilmente. Otra prueba más. Arroyo, ¿qué está pasando? No entiendo nada. Por favor, que hayan 2 palos o 3. Un palo solo. A ver, un palo y frutas. Vale. Es que con 2 palos y 3 palos, la gente le cuesta muchísimo no morir. No sé por qué. A mí me parece más fácil, sinceramente. O sea, un palo con frutas me parece más difícil que 3 palos.
Con fruta. Más que nada porque con solo un palo, como hay muy poca posibilidad de poder morir, pues tarda más la partida y tiene más posibilidades de morir por una fruta y tal. Es una mierda eso. Aquí la gente va a tardar bastante, va a empezar a morir por culpa de cuando le golpeen las frutas, básicamente. Ahí han agarrado a uno. Este tío no me fío, me piro. Uno de cuatro, faltan tres. Ok, faltan dos. O sea, falta uno, perdón. Bueno, se han agarrado, vale, se están agarrando. Sí, hombre, si se agarran, va a acabar antes la prueba, eso sí, eso está claro. Vale, pues ahora sí que sí, vamos a la final, gente. Vamos a ver qué toca. Ay, 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 qué miedo me da esto. Extraterrestre es una mierda. Pero bueno, somos poca gente, es lo bueno. Si mueren tres o cuatro antes de que llegue la parte final del mapa, lo más complicado, podemos ganar. También te digo, no es lo mismo jugar con el traje este asqueroso, horrible. Estoy jugando con los brazos apoyados en la silla y súper abiertos, ¿sabes? En vez de cerrados en el encima de las piernas. Estoy jugando de forma extraña. Yo siempre he dicho, gente, que si conocéis a alguien que juegue con un mando de la Play y juega con el mando apoyado encima de la silla o encima de la mesa, el mando, esa persona no tenéis que fiaros, gente, nunca. Esa persona no es de fiar. O sea, una persona que juegue con un mando encima de la mesa, iros de ahí, gente. Se me están cayendo las gafas, ¿sabes? Me encanta, la verdad. Lo único que me faltaba. Debería morir alguien más, sinceramente. Voy a intentar ponerme las gafas bien. Vale, ya está, creo que ya. Es que se me caen por culpa de los cascos, que los tengo mal puestos, ¿sabes? Oye, pues no va a morir nadie, me encanta. Muy guapo, la verdad. Tiene pinta partida random esto, ¿eh? Me da un poco de miedo, la verdad. ¿Buena? ¿Buena? De momento bien, ¿eh? ¿He matado a ese? No lo sé. Hay mucha gente viva, tío, todavía, brother. No mueren, ¿qué cojones? Qué partida más chunga, tío. Casi muero ahí, no, madre mía. Vale, me queda uno, gente. Vamos allá. Se puede, gente, se confía. Se confía, chat, vale, bien. Pillamos la parte del centro, es la importante. Ok. Vale, let's go. GG's, gente. Ganamos con la skin de la bala y el disfraz de la bala, en honor a que ha salido la bala, gente. Espero que os haya gustado el vídeo, gente, y espero, vale, que a partir de... Han sido 7 rondas de partida. Ah, bueno, bueno, se me va la pinza ahora mismo. Espero que después de que se vaya la bala de la tienda dentro de 4 o 5 días, vale, no me vengáis a decir ¿cuándo sale la bala?